A ver, hay un punching bag que se puede convertir en la manzana de la discordia. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente López Obrador la considera el enemigo público número uno y gran parte de la oposición la considera una especie de salvación al populismo de la 4T. Hoy en Contracara vamos a platicar al respecto del tema y se va a poner muy bueno el debate. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas, está usted en Heraldo Televisión y hoy vamos a platicar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Debemos de elegir a los ministros? A ver, me quiero ir más allá. ¿Sabe usted qué hace un ministro? ¿Sabe usted para qué sirve la Corte? Digo, seamos francos. Muchos desconocemos qué es lo que hace o no hace la Corte o si tiene o no tiene una diferencia con un ministerio público, por ejemplo. Bueno, hoy vamos a platicar del tema y vamos a platicar más adelante con el diputado que está proponiendo obradorizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes, hoy se abrió un nuevo round y eso porque el presidente López Obrador ya acusó a la Corte nada más y nada menos que de un golpe de Estado técnico. Peligrosas las palabras del presidente, pero bueno, pues así habla. Escuchemos. Van a seguir, ¿no? Queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. Hoy por la mañana, en mi programa de radio en MBS Noticias, platiqué con Alejandra Morán. Ella es la presidenta de Chalecos Amarillos México. Y bueno, pues nos dijo el por qué hubo una agresión a personas que estaban ahí manifestándose en contra de la Suprema Corte. Y también nos adelantó un poco lo que viene en esta lucha. Estamos muy contentos por lo que sucedió porque empiezan ya los comentarios negativos. Quiere decir que esperaban que la marcha fuera un fracaso y fue al revés, fue un éxito. Fue el éxito tal que salimos decenas de miles sin ningún partido atrás, sin ningún poder económico atrás. Cada quien sufragó sus gastos, fuimos corriendo la voz diciendo que 10 lleven a 10, que es lo mismo que vamos a hacer para las próximas elecciones, que lleven 10 a votar. Somos ciudadanos, y a pie te puedo decir que hasta humildes, porque no tenemos ese poderío, esa fuerza que puedan tener otras organizaciones o los partidos. Ya. Sin embargo, siempre nos han acompañado, porque son ciudadanos también los políticos. Oye, dime algo, Alejandra, ¿qué pasó con este enfrentamiento? ¿Qué fue lo que sucedió con estas cosas? Nosotros siempre repartimos un protocolo de seguridad. Ajá. Pero nosotros no somos un sindicato, un gremio, ni nada que
que pues tenga el poder sobre la gente. A la gente no le puedes decir o le puedes ordenar qué hacer. Los ciudadanos que acudieron son libres, no obedecen consignas. Lo importante es que no ejercieron violencia específico contra alguna persona, ¿no? Fue un grupo de ciudadanos muy molestos. Yo quisiera pensar, estimado Luis, que por la grave polarización que existe desde el púlpito presidencial cada mañanera que nos está atacando, la gente también tiene derecho a enojarse. Y esas expresiones, como tú dijiste hace rato, asquerosas, de insultos, de ofensas a la ministra Piña y a los otros ministros de la Corte y a la misma Corte, vulneran el Estado de Derecho, vulneran la división de poderes. Y si esa gente, como dice el presidente, que ya los hace quedar como los pobrecitos y los los que hay pobrecitos los agredieron, agrediendo la Corte, grupo de ciudadanos pues también se sintieron con la libertad y con el derecho de expresarse. Pero muy mal, ¿no? O sea, bueno, ¿qué opinión les merece eso, Alejandra? Porque, o sea, al final, a ver, a mí me parecen pues muy muy asquerosas algunas de sus manifestaciones. ¿Por qué digo asquerosas? Porque utilizan elementos de asquerosos para poner algo ahí en la Corte. O sea, cosas realmente muy mal gusto. Pero creo que todos tenemos derecho a manifestarnos. Cuando llega alguien y les avienta las mesas como se las aventaron, pues no les sale el tiro por la culata. Tú me hablabas de un cartón hoy que se publica, que lo vi y tienes razón, muy bello, pero también hay otros cartones muy bellos del otro lado, ¿no? De la izquierda. Y sin cartón me voy a fotografía. Ahí tienes la primera plana de la jornada. La fotografía es uno de los manifestantes que iban en su convocatoria, Alejandra, pues agrediendo, lo que se ve en la fotografía, agrediendo a un señor que está pues manifestándose en contra de la Corte, y en donde pues se ve justo lo que acaba de decir el presidente, clasista, prepotente, etcétera. ¿No les juega en contra esto, Alejandra? Yo pienso que no, porque finalmente los violentos son los provocadores que estaban en las puertas de la Corte con el apoyo de la presidencia y del gobierno. Pero ellos cuando no les empujaron, ¿o sí? Cuando se fueron, se los llevaron los camiones, ellos los ponen ahí, pero eso no nos juega en contra porque somos más los buenos, estimado Luis. Somos muchos más la gente honesta, cabal, pacífica, como es el movimiento de Chalecos MX, que asistimos nada más para una simple manifestación. Que un periódico oficialista lance esa nota y esa nota es la que predomine, pues eso es lo que busca este medio, ¿no? Ya. Entonces, nosotros nos quedamos muy satisfechos con el resultado. Como dice el presidente, evidentemente no hay nada que perseguir, porque tanto unos como otros simplemente están ejerciendo su libertad de expresión. Bueno, vamos a seguir platicando al respecto de este tema después de la pausa. Quédese, estamos en Contracara, pero quiero conocer su opinión. ¿Quisiera votar por los ministros de la Suprema Corte? ¿Sabe qué es lo que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Eso cree que vaya a cambiar la realidad de este país? Escríbanos, estamos ahí en nuestras redes sociales, @heraldo_tv y en @luiscardenasmx. Esto es Contracara, seguimos. Seguimos aquí en Contracara, gracias por estar con nosotros y les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales en @luiscardenasmx y también, por supuesto, en @heraldo_tv, ahí puede usted verlas en pantalla. Estamos en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook, síganos y escríbanos al respecto de este tema. Yo le quiero preguntar, ¿usted quisiera votar o no votar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues hoy aquí con nosotros está el diputado Manuel Alejandro Robles, él es diputado de Morena, y bueno, pues justamente es quien propuso esta idea de obradorizar el Poder Judicial de la Federación y evidentemente, bueno, pues elegir a los ministros por voto popular. Diputado, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, te aprecio mucho la invitación y la oportunidad de compartir con tu audiencia. Está, es muy generoso el espacio y pues hay mucho que platicar porque se han dado lecturas que yo creo muy agresivas ya sobre el planteamiento. Oye, a ver, cuéntame primero, ¿qué es obradorizar? Yo obradorizo, tú obradorizas, él obradoriza. Es un verbo. Propiamente me refería al sistema de pensamiento que se puede definir como el obradorismo, ¿no? Ajá. ¿Qué es ese sistema de pensamiento?
por lo que la gente, ese conjunto de propuestas por los que la gente votó en 2018. Uh-huh. El primero, pues tú sabes, es el planteamiento capital que viene desde el 2006, que es por el bien de todos, primero los pobres. Es okay. decir, los que siempre estuvieron históricamente olvidados, marginados, dejados, excluidos, okay. son quienes tienen que estar uh-huh. al frente por el bien de todos. Es okay. un asunto fundamental. Y eso yo creo que es un gran consenso ya en nuestra sociedad. Cuando uh-huh. se dijo en su momento, pues es populismo, ¿no? Ese obradorismo que nosotros llamamos, la derecha puede llamarlo populismo quizá, ¿no? Pero nosotros es, por el bien de todos, primero los pobres, no puede haber funcionarios en la opulencia mientras haya mayorías en la miseria. No podemos permitir uno de cada dos mexicanos que esté inmerso en una condición de pobreza, nos parece muy grave. El otro tema, el pueblo pone, el pueblo quita. Okay. Es un tema de democracia. Que tú preguntabas al iniciar este programa si la gente quiere o no elegir a los ministros. Y yo te puedo decir que quizá en estos momentos no lo ven como útil, pero se trata, nuestra propuesta es la finalidad, la democracia. Okay. Y la democracia es que nosotros, la sociedad, tomemos partido y decisión en todo lo público. Para el pueblo, nada. Uh-huh. Para el pueblo, nada debe ser ajeno. Lo público... Ya. Debe ser motivo de... Para tu punto de vista y el acuñar este verbo, al final de cuentas lo es llevar el pensamiento de López Obrador a la práctica. ¿Eso es obradorizar? No a la práctica. Ajá. Traducirlo en postulados constitucionales, como en su momento es el zapatismo, el cardenismo, el juarismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso. Hay personajes políticos que trascienden y se redactan en una constitución. Charles de Gaulle en Francia, por ejemplo. Entonces, no es un asunto de fanatismo, como lo han planteado algunos desde la oposición, o incluso con adjetivos mucho más agresivos. No. Es un asunto de que nosotros hemos sido capaces de decir a la gente lo que proponemos y planteamos para el país, y creemos que la gente está... el pueblo de México, convencido de que otro principio es ajá. la corrupción. Okay. El tema de que debemos actuar con decoro, con ética, un asunto también moral, ¿no? Oye, pero dime, ¿no era más bien una licencia retórica y ya exageramos los medios y tú también te aprovechas un poco del tema? Y ok, vamos a hablar de la obradorización. Yo imagínate, si un senador... Digo, yo no he escuchado la churchillización o el chardolización, ¿no? Que sería, si utilizamos a Charles de Gaulle. ¿Cuáles son las teorías? No lo sé. Creo que le irritó mucho a los opositores. Es más, yo creo... Bueno, Julen Rementería dijo, no frieguen. No, no frieguen. Pues imagínate que yo hubiera expresado esos términos, de porro no me hubieran bajado. Sin embargo, lo dice el de Acción. También lo han hecho, diputado. No, mira, tú no, pero tú compañeros ver a, de tu bancada. Por ejemplo, el más disruptivo de nuestros legisladores, del movimiento, Noroña, uh-huh. jamás ha expresado una ofensa, una palabra para decirle a alguien, por ejemplo, imbécil o idiota, ¿no? Que eran los términos que utilizó este senador. Pero en cambio, si lo dijera Noroña o si lo dice alguien del movimiento, ahí sí se nos van a la yugular. En cambio, con el tema del senador Rentería hubo mucha complacencia de los medios convencionales. No estoy diciendo que este sea el caso, tuyo, no. Pero los medios en general, la prensa escrita, muy benevolente con ese debate. Yo hice mi planteamiento y a fin de cuentas los legisladores exponen lo que creen. Yo estoy convencido, son mis convicciones. Y Julen Rentería... Uh-huh. Cualquier otro legislador de Acción Nacional. Lo cual es normal. Podría decir, vamos a calderonizar. Nosotros iríamos a decir por qué no queremos que estos temas de la guerra contra el narcotráfico, siendo delincuentes o narcotraficantes, como es lo que pasó en nuestro país. O sea, ellos no lo dicen porque, ni modo que digan, vamos a analizar, a calderonizar, a peñanietizar. Pues no son dignos de ser, pienso... desde sus militancias expuestos. Al final, ¿estás de acuerdo que no todos los que nos están viendo ahorita, diputados, son obradoristas? Y hay gente que nos está viendo en estos momentos que dice, lo odio,
Lo detesto. No quiero verlo en mi vida. Pienso que es lo peor que le ha pasado al país. Perdón, hay mucha gente que lo dice. Como ustedes dicen, Calderón es lo peor que le pasó al país. Vean lo que hizo con García Luna. Estamos politizados, hombre. Alguien está en un espectro, otros en otro. Son las antípodas. Pero lejos de la obradorización, que a mí me llamaba mucho la atención lo que estabas diciendo. Sí. Cuéntame un poco, ¿a qué te refieres con obradorizar entonces, ya una vez que definimos obradorizar? Sí. El Poder Judicial. El Poder Judicial, lo que sucedió en la Cámara, por ejemplo. Ajá. Sí, porque ese fue el tema. Nuestro Congreso está obradorizado, es decir, hoy los diputados tenemos una dieta de 75 mil pesos, cuando anteriormente ganaban, no sé, 5 veces eso. Dijimos, vamos a reformar el artículo 127, fracción 2, y todos nos sujetamos al mandato constitucional. Okay. ¿Qué sucedió? Ministros, jueces, magistrados se fueron al amparo. Uh-huh. ¿Y quiénes crees que resuelven los amparos? Pues el Poder Judicial. El Poder Judicial. O sea, en un abierto conflicto de interés están, y sobre todo los ministros, a mí el tema de Pérez Dayán me inquieta mucho, porque ellos son los que deben de poner el ejemplo. Ajá. Hay que obedecer la ley. Podemos no obedecer a los hombres y eso así debe ser en una democracia, pero a las instituciones, a los principios, a la Constitución y a la ley, porque además son muy mentirosos. Dicen, la ley es la ley. Pues atendamos la ley. Vámonos por partes. ¿No? Vámonos por partes. ok, ustedes ganan 75 mil varos, que es un friego de dinero. Sí. Un friego, ¿eh? Sigue siendo un friego. Si ganaran 7 mil, a lo mejor podrían traer la pobreza franciscana, ¿no? Que es el promedio de lo que gana el país. Pero ahí están los datos, es Coneval, es el INEGI. Y es transparente. Este país tiene en promedio el ingreso de 7 mil varos al mes por mexicano. Ustedes ganan 75 mil, 10 veces eso. Hay que obradorizarlos. Está bien. Sí, obradorícense. A mí me da igual, por mí rásquense, donde quieran, hagan lo que quieran. Claro. Ustedes el pan todos, ¿no? Pero yo lo que tengo duda es, si los ministros ganaran 10 mil varos, ¿se resuelven los problemas del país? ¿Se resuelven los 7 desaparecidos que están en Jalisco en estos momentos? ¿Se resuelven los muertos de Sinaloa y de Sonora, de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, o de Guanajuato, o los 43, o lo que tú quieras? O sea, sí, Guanajuato gobierna el PAN, va. Y en los otros estados gobierna Morena, va. Si los ministros ganan esa lana, ya resolvimos el país. Pero es que... ese es el problema. Nadie dijo eso. Ok, pero tú me estás preguntando, ¿qué significa obradorizar? Te estoy poniendo un ejemplo. Ganar menos. Uno de los principios. Ajá. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ajá. Y sobre todo, si nosotros hemos definido en la Constitución algo, tenemos que sujetarnos a lo que ordena la Constitución. Ajá. Y muy mal se ven aquellos que resuelven la justicia en nuestro país y se amparan. Hay un conflicto de interés abierto ahí. Ahí estoy planteando yo que hay una comisión investigadora, porque hay pesos y contrapesos y nosotros tenemos que resolver. No es un misterio que el Poder Judicial está infestado de nepotismo, de tráfico de influencia y que nadie los resuelve. O sea, nadie los no están bajo ningún escrutinio. Por eso nosotros lo primero que estamos introduciendo es la propuesta de elección y no es una propuesta inédita. Uh-huh. Nuestra Constitución la ha previsto. Siempre se pone también el ejemplo Juárez. Benito Juárez toma la presidencia de la República porque era el de la Corte y constitucionalmente era el vicepresidente, pero era el presidente de la Corte porque era electo. ¿Sí me explico? ¿Es vigente Juárez de hace 150, 170 años, en el siglo XXI, pues la Constitución en 2023, ¿cuántos años con la inteligencia artificial? Hoy, con tantas cosas que están, ¿es vigente los principios no pensar son en ello? Los principios, cuando son principios, es precisamente porque no traen obsolescencia. ¿Un principio es votar por ministros? ¿Eso es un principio? No, eso es una visión. Es un principio de democracia. Ajá. La Constitución americana, por ejemplo, tiene muchos más... En la Constitución americana no se vota por los ministros, si bien es cierto que algunos están proponiéndolo. Estás diciendo de la del 57, ajá, que está muy añeja, me dices... No, te estoy diciendo si es vigente. Las constituciones son como los vinos. Mientras más soportan el paso del tiempo, es mejor. A ver, si las constituciones son como los vinos, entonces las primeras constituciones llegaban a permitir esclavitud.
Hay algunas constituciones. Me estoy refiriendo al Estado moderno, pues, Luis. Entonces no, no, se mueve. Me estoy refiriendo al Estado moderno. Tú ves moderno en otro momento, ya no se ve moderno. Esa es la evolución de la historia. Pero, a ver, déjame hacerte una pregunta. No, no, déjame hacer las ambigüedades. Vamos, concreto. Déjame una pregunta es que concreta. Me preguntaste algo. ¿Tú no quieres, me dejaste decirte todos los principios quieres, que se introducirían en el Poder Judicial. A ver, me dices primero que hay una elección de ministros. Exactamente. Ok. Que de esa manera habría un contrapeso, una especie de validación, de calificación. En ese momento tendríamos los tres poderes en la misma estatus, en la misma autoridad. Es decir, los ministros tienen tanto peso como tendría el Ejecutivo, que es popularmente electo, o como lo somos nosotros, que somos popularmente electos. ¿Hoy día los ministros no tienen ese peso? No. ¿Por qué? Ellos son propuestos por el presidente de la República y definidos por el Senado de la República. Déjame preguntarte algo, diputado. ¿Cómo entras tú? Tú eres pluri. Exactamente. Por ti no votaron. Y por eso... O sea... Luis, yo soy pluri y yo promoví la reforma electoral. Ajá. Que era precisamente eliminar los plurinominales. No que yo sea beneficiario de un principio significa que yo me aferre a un principio. Por eso, vamos... Porque si no... Okay. A ver, nosotros en 2018... Es más, no en 2018, llevamos décadas peleando por la democracia en nuestro país. Ya. ¿No? Y no porque yo sea beneficiario de algo, no voy a estar en favor de abolirlo. Por eso, mira nosotros nada más. Nosotros planteamos... La belleza del argumento. De no ser por la representación proporcional que genera pluris, tú no serías diputado. Y no podrías proponer estas cosas que tú consideras son un progreso democrático. Qué contradicción, ¿no? Si o sea, de no ser por la existencia de los pluris, tú no existirías. Pero déjame decirte por qué los pluris no nos gustan. Pero tú eres pluri. Sí, pero no por eso dejo de ser crítico. Ajá. La principal causa por la que las listas plurinominales no los gustan es porque son el reducto de familiares. Es el nepotismo, es el tráfico de influencias. Yo pertenezco a un movimiento donde por fortuna se ha reducido. No estoy diciendo eliminado, pero yo te puedo decir que yo, sin ser hijo de fulanito, perenganito, ni ser cuate de nadie, sino por mi antecedente de lucha, por mi trabajo, en fin, yo ocupé el número 5 en la lista plurinominal, pero no por ello desapareció las lacras de la política. Y muchas de las lacras de la política se expresan y se manifiestan a través de las listas de representación proporcional. Y es una realidad. No porque yo sea beneficiario de esa lista, voy a decir, no, como yo quedé electo por esta lista, que se preserve. Digo, a mí me parece muy plausible y de verdad creo que es una buena idea que haya pluris, porque así tienes más representación, porque así hay voces que podrán ser discordantes o no, como la tuya, pero que están ahí y que además de cuentas, pues, digo, que a final de cuentas es parte de la gran pluralidad que es México. Pero también a mí me da terror ver a un ministro electo por el pueblo. Y te voy a decir el por qué. Y te lo quiero preguntar, ¿cómo le hacemos para evitar esto? Yo veo que si un ministro es electo por el pueblo, necesita tener una campaña, ¿no? ¿O cómo le haría? Déjame platicarte mi iniciativa también. Te lo estoy preguntando. Déjame. ¿Cómo le hace un ministro para hacer... Mira, estamos planteando... En tu visión, ministro. Tenemos un antecedente inmediato y por el cual dijimos no somos iguales. La sustitución de los consejeros del INE. Estoy nada más poniendo en antecedente esta iniciativa. Ahí nos fuimos a un tema de que había que definir cuatro consejerías. ¿Y qué decía la clásica y la tradición? A ver, Morena es mayoría, no lo negamos. Que ponga dos Morena, que ponga uno el PRI, que ponga uno el PAN. ¿Y qué crees que dijimos? ¿No? No vamos a entrar a organismos de cuotas y de cuates. ¿Y qué preveía la Constitución? No pudimos hacer la reforma electoral que deseábamos, pero la misma Constitución que dejó el viejo régimen preveía la insaculación. Y dijimos, puede ser que alguno que tenga identidad con nosotros no quede uno nada más o no quede ninguno. Pues nos la jugamos, mano. O sea, pero frente a la decisión que es por lo que les pagamos 75 mil varos al mes, ustedes hicieron una rifa. ¿Que prevía la Constitución? Ustedes hicieron una rifa, diputado. La Constitución lo estupendo. Les pagamos 75 mil pesos al mes para que ustedes rifaran consejeros. Se insaculó, no es una rifa propiamente. Ah, bueno. Hay una diferencia. Se puso en y mete la manita y saca la bolita y vamos a ver qué consejero es. 75 mil varos nos costó por diputado.
son 500. Así es. Pues están medio mal, ¿no? Entonces, ¿para qué los queremos? No, no porque logramos un consejerías autónomas y que se hiciera la gran diferencia. Nosotros decíamos, no estamos en contra del INE, estamos en contra de que Lorenzo Córdoba tenga una militancia abierta y una obediencia ciega al PRIAN, ¿no? Está bien, o sea, ya Lorenzo Córdoba se iba. Sí. No podían poner a alguien. Pero no va a ser el quítate tú para ponerme yo. ¿Sí entonces lo que hicieron fue una rifa. Bueno, no es una rifa. Un sorteo. Y no lo hicimos nosotros. Lo prevé así la Constitución, ya lo sé. Lo prevé la Constitución. Constitución. A ver, lo prevé la Constitución por si no se ponen de acuerdo. Ustedes adrede no se pusieron de acuerdo, diputado. Fue una definición ustedes política. Como mayoría decidieron irse a la insaculación. Y está bien, a ver, lo pueden hacer, Luis, lo tienen. Era el mal menor. Lo tienen. Nuestro al final de cuentas fue lo que hicieron. Pero dime, ¿cómo sería una elección de ministro? No me has respondido eso. Ah, es que estaba entrando la... Puse el antecedente de nuestra iniciativa. La referencia es precisamente este proceso de las consejerías del INE y yo estoy planteando que sea el INE quien lance la convocatoria para la administratura. Exactamente. Ajá. Lance el INE la convocatoria. El Congreso de la Unión selecciona un comité técnico de juristas especialistas con sobrada solvencia ética y moral que puedan, a su vez, hacer este proceso de seleccionar a los mejores... a los mejores prospectos para la administratura y de ahí sacar una quinteta. Esa quinteta se manda al INE y el INE es el encargado de organizar debate. Espérame, ya me perdí. Primero era el INE el que seleccionaba que a un consejo. Lanza la convocatoria. El Congreso le toca definir a un... Como el Consejo Técnico del INE. Exactamente. Ok, ese Consejo Técnico lanza una quinteta. Selecciona a 5 ministras, ministros, los cuales hace llegar al INE para que éste a su vez haga la postulación de esos 5 ministros. Selecciona a 5 candidatos a ministros. Prospectos, sí. Prospectos de ministros. Ministros. 5 por magistratura o 5 por cada uno. Una quinteta por cada magistrado. Ah, una quinteta por cada magistrado. Ok, a ver, así esto está interesante. Ahora, de ahí, se lanza el INE y empieza a armar debates y todo este arroz. Discusión neutral, libre de nada esto de carteles, no. Vamos a poner énfasis en la confrontación de las ideas. Hay corrientes jurídicas, pensamientos, está el positivista que te dice, no, ¿sabes qué? La ley es la ley y así el pobre sea pobre, pues es igual ante la ley y yo no voy a ser generoso ni benevolente porque la ley no lo marca. Y habrá un ministro que diga, ¿sabes qué? Yo... Así la ley diga alguna cosa, tengo principios y hay una convención que me permite ver con benevolencia y con generosidad y poner a cada quien en su justa dimensión. Y habrá uno que sea de la corriente realista y quien convenza al público, al auditorio, a la democracia. Eso es la democracia, el pueblo, que vote. Que convenza al pueblo. Que convenza al pueblo. Ok, yo sé que le tienes un gran amor al pueblo y está bien. Es la democracia, ¿no? Está bien. Yo soy un convencido de la democracia. El pueblo a veces se equivoca. El pueblo votó por gente muy mala en algún momento en la historia. Y eso pasa, es normal. Hay un punto entre la democracia y otra cosa que se llama oclocracia. Y tú lo conoces perfectamente bien. Una cosa es la democracia, el poder de las mayorías. Otro, el poder de las muchedumbres. ¿Qué pasa si un ministro de estos candidatos, 5 que tienes, va un día y hace un TikTok con alguien muy famoso y empieza a viralizarse y dice, oye, a mí me cae muy bien el ministro del TikTok, no manches, qué padre el ministro del TikTok, yo voto por el ministro del TikTok. Y el ministro del TikTok está metido con el narco. Y igual no sabe nada de leyes, pero ya fue votado... No por los debates del derecho positivo o de quien puede tener una visión del common law o quien considera que el derecho penal a través de cartas casi epistolar sería la mejor opción. No. Vota el más popular, gana el más popular. Mira, te lo digo con respeto. Yo sé que tú consideras que la obradorización es importante en este país. Yo no soy López Obradorista ni tampoco aplaudo a la oposición, pero te soy franco, siento que a nuestro presidente le falla mucho la técnica. Pero mucho. Sin embargo, no puedo negar que el tipo es extremadamente popular. Pero yo a ese hombre no lo quisiera ver gobernando y administrando un banco. Me daría terror. Quebraría el banco.
Pues sí, ha gobernado este país con pandemia. Sí, tiene mejores resultados. Quebraría un banco, diputado, quebraría un banco. Quien puede lo más, puede lo menos. El diputado no puede, porque el presidente no tiene la técnica, tiene la popularidad. Y tú en una empresa no eliges al más popular, eliges al más capaz. La administración de justicia en este país, a mí me daría terror que estuviera en manos de populares incapaces. A ti te daría terror. Hay gente que le vive ese terror de la injusticia. Yo lo Oye, sé. Déjame comentarte, la justicia en nuestro país está vedada para las mayorías. La gente, yo te puedo decir que tenemos un sistema penitenciario a reventar. Uh-huh. Y los grandes delincuentes de este país están libres. Ok. Yo te puedo decir que a nosotros lo de la ministra presidenta no es que nos caiga mal por ser mujer, como se ha pretendido plantear. A nosotros nos preocupa esta serie de resoluciones que se ha dado de manera sistemática desde que ella toma la presidencia de la judicatura y de la corte, y se confirma con este tema. Mientras estaba Genaro García Luna, uh-huh, en el banquillo de los acusados, siendo condenado en Brooklyn, aquí el Poder Judicial abriéndole sus cuentas a los prestanombres de García Luna al unísono. Y puedes decir, bueno, fue una coincidencia, una casualidad. Y de repente, tómala. Nos enteramos que la principal operadora, uh-huh, de los recursos, de cómo se privatizaban los recursos para que se los llevara García Luna, está trabajando en la judicatura. A partir de que llega Norma Piña. A través de... ¿Qué nos parece? No, a ver, perdón. Yo no defiendo a Norma Piña. Yo no defiendo a Norma Piña. No, lo que pasa es que fake news tampoco se valen, diputados. Pero no es fake news. No, a ver, ya lo aclaró el Poder Judicial. La persona a la que tú te refieres, la vota un consejo técnico como el que estás proponiendo para elegir a los ministros, del cual Norma Piña no tiene nada que ver. Y créeme, no estoy defendiendo a Norma Piña. Creo, de hecho, que podríamos tener un Poder Judicial mucho más abierto, pero las fake news tampoco se valen, diputado. No es una fake news, ahí está el tema. Yo dije que son indicios. Indicios que ya les respondieron. No, no nos respondieron. A mí no me satisface la respuesta, A mí no me satisface que le estén abre y abre las cuentas. Es más, la contratación no se dio con Norma Piña, diputado. Luis, déjame acabar una idea nada más. La contratación no se dio con Norma Piña. Luis, el día de hoy, ¿qué resolución hay? Ah, Rosario Robles, uh-huh, libre, ¿no? Libre de toda acusación, de todo. Es de manera, por demás, sistemática. Lo que es una corte, se les acabó el Lorenzo Córdoba, el INE de Lorenzo Córdoba, ya no tienen ese instrumento, ahora tienen la corte de Norma Piña. O sea, que si no metemos a la cárcel a sus enemigos, está mal la corte. ¿Yo estoy diciendo eso? Rosario Robles está libre, estuvo presa 3 años. No le demostraron nada. Tienes una Fiscalía General de la República que no se mueve nada en varios casos, uh-huh, y que la ha regado en muchos otros. Algunos demasiado públicos, algunos francamente irrisorios. Tienes el caso, por ejemplo, del Güero Palma. Uh-huh. Ya la libró el Güero Palma. ¿Por qué? ¿Porque los jueces son unos malditos? No, porque ya la libró. Ya no debe nada. Ya pasaron 28 años. Legalmente terminó. ¿Y qué sucede? Está a punto de salir y de la chistera la fiscalía mete otra orden de aprehensión. Yo no estoy a favor de que lo liberen o no lo liberen. Simplemente que dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y la libró. Rosario Robles estuvo 3 años en la cárcel. Y tú me estás diciendo que como no la dejan en la cárcel, entonces los magistrados, los ministros, los que trabajan en el Poder Judicial, son unos corruptos. Pregunta, diputado, ¿no será que en la Fiscalía más bien son unos ineptos? Mira, Luis, y por eso te lo puse en antecedente. En este país, tener acceso a la justicia es una situación de dinero. Los ministros, los jueces y los magistrados tienen grandes honorarios, ganan bien. Supuestamente uno de los planteamientos para que ganen bien es para que no se corrompan. Y yo te puedo decir que de manera vergonzosa tenemos que reconocer que hay corrupción en el Poder Judicial. No estoy diciendo que todos los jueces, que todos los magistrados, sabemos que hay gente excepcional en la jurisdicción y todo nuestro respeto para ellas y ellos. Pero hay una situación estructural de injusticia, uh-huh, en nuestro país. Y no es una invención mía. Esto de que la ley es dura, pero es la ley, es para los pobres. Pero para los potentados o los criminales,
No, es que fue deficiente la fiscalía. ¿Y eso se resuelve votando por los ministros? Coincido contigo. Democratizando, Luis. Yo creo que la palabra clave es democracia, Luis. Perdóname, bueno, no te gusta la palabra. No, es que no me guste o no me gusta. A ver, es que están acostumbrados luego también ustedes a que todos les digan, diputado, qué buena idea tienes. No, yo al contrario. Aquí no es así, por eso a mí me vetan a cada rato. Y en el PAN es igual, en el PRD es igual, en el PRI es igual. Padecemos lo mismo, Luis, no te preocupes. Entonces, tú me dices que esto se va a resolver a través de votar por los ministros. Y yo te digo, ustedes tenían en las manos resolverlo. Prisión preventiva oficiosa. ¿Sabes por qué los pobres están en la cárcel? Están en la cárcel porque hay una prisión preventiva oficiosa justificada. Y porque esa la dictan los jueces a través de modificaciones de ley que ustedes no han corregido. Y el presidente no quiere corregirlas. Porque no le conviene políticamente, diputado. Seamos francos. La oclocracia se vale. En la tribuna se vale decir muchas cosas. La retórica está ahí. Hay un pensamiento conservador que precisamente habla de que mientras menos participen en la decisión es mejor. Y se inspiran en pensadores ya sea aristotélicos, platónicos. Bobbio lo definió muy bien. ¿Sabes qué? Es que necesitamos un monarca, ¿no? A lo mejor no un tirano, pero sí un monarca. Bueno, ustedes ven más un monarca que a un presidente, ¿sabes qué? No una oligarquía, que nosotros planteamos que eso es lo que está dirigiendo este país. Ah, no, pero una aristocracia no estaría mal, ¿no? O estos que nosotros sostenemos, nosotros decimos, la democracia no es la panacea, pero es la menos mala de los sistemas, ¿no? Y la otra es, no, este pensamiento tipo Ortega y Gasset, ¿no? Como las mayorías, siempre son muchedumbres y son en sí mismas imposible de, de ser razonable. No nos salgamos por la tangente, diputado. Bueno, tú fuiste el que planteó el tema del conservador. A ver, yo te dije claramente, ustedes no han querido quitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Quién expresó el término de la oclocracia? ¿Tú? Ustedes no han querido quitar la prisión preventiva oficiosa. Si hay pobres que están en la cárcel, porque la ley les marca que estén en la cárcel. ¿Cómo la vamos a quitar cuando estamos en un país? O sea, si fuéramos Suiza, yo estoy de acuerdo que esa es una figura ¿Sabes por qué está en la cárcel en estos momentos un pobre que se robó algo en una tienda? La falta de criterio de alguien en la jurisdicción. No, a ver, es porque un juez tiene toda la convencionalidad del mundo. Preventiva justificada y oficiosa. Luis, no seamos. Es porque ustedes no han querido entrar al tema. Y ha habido críticas de organismos internacionales sobre figuras que ustedes han querido imponer. Por cierto, esa es una de las visiones más conservadoras que hay en materia de derecho penal. Yo te puedo decir que aquí el tema es cómo. Y fue por lo que también la Corte no nos simpatiza cómo está resolviendo sin falta de criterio convencional y también de contexto lo que sería la tendencia real. Estamos en Suiza, ¿eh? Y la Corte sigue teniendo a la gente en pobreza, pero a los evasores fiscales, ahí sí sentó precedente la Corte y dijo, no, los evasores sí no puede haber prisión preventiva oficiosa. A los machuchones, o los potentados, o como les quieras llamar. Y estoy hablando de un puñado, ¿eh? No de las mayorías. Entonces, sí, se consideró violatorio. Sí. Constitucionalmente. Pero me estás dando la razón. De presunción de inocencia. Tienen ese es ellos el problema. La atribución, porque tienen las herramientas. No solo, quizá, a ver, vamos a darte la razón. Los legisladores de la mayoría del movimiento son incompetentes, ¿no? No están haciendo su probablemente trabajo. Probablemente sí. Ganan mucho no y dije, hacen poco. Sí, probablemente sí. Ajá. Vamos a hablando mucho. Aceptando, sin proceder. La Corte tiene todos los instrumentos para que no suceda eso. Y sin embargo, sucede. ¿Para la que gente, no suceda qué? Pues que esté la gente inocente en prisión, mientras los verdaderos delincuentes de cuello blanco están gozando de cabal salud. Claro que no, diputado. Bueno, perdóname, Luis, pero claro es que una no. Realidad de perogrullo, es una realidad que ustedes no están viendo. Bueno, se ve. En este país, y coincido contigo, en este país, quien está metido en la cárcel, está metido en la cárcel porque no tiene dinero. Estamos de acuerdo en eso. Y no tiene dinero y sigue en la cárcel debido a que hay leyes restrictivas en una reforma profunda al derecho penal que ustedes no han querido entrar. Hay jueces, magistrados, ministros, sin la criterio culpa es pro persona. La por ejemplo, culpa es de los jueces. Luis, toda la culpa es de los jueces. Bueno, sí. Los ministerios públicos no tienen nada que ver. Dame oportunidad de un argumento. ¿Los ministerios públicos no tienen nada que ver? También, es un sistema.
Es un sistema. Y si hay que ir a elegir un representante social, también lo vamos a hacer. Pero Luis... También no, votación de ministerios públicos. Sé que la democracia a veces parece algo fastidioso porque tenemos una tradición autoritaria. Diputado, fíjate, en buena onda, tú ganas 75 mil pesos al mes para echar grilla. Y eso está padre. No es grilla. Tu vocación. No he hecho. Bueno. Eso se vale. Pero la gente está trabajando y no sabe qué es un ministro. No puede diferenciar entre un ministerio público y un juez. Bueno, partes de lo la mismo. Gente quiere resultados. A ver, Luis. Y su resultado es, vamos a votar por los ministros. Neta. Luis, es que les choca la democracia. No nos choca. Mira, la gente no es que no lea, porque también hay ese planteamiento. Si la gente solo tiene cantinas, pues la gente solo va a tomar. Tenemos que hacer bibliotecas para que la gente lea. Y lo mismo con la democracia. La democracia es lo más valioso y lo más preciado. Los países que tienen las democracias más avanzadas tienen las economías más saludables, las sociedades más honestas. La democracia es Luis Cárdenas y fulanito y tú y yo somos iguales, una persona, un voto. Ajá. Eso es por lo que nosotros luchamos, introducir eso. Tú vas... Y dame oportunidad de decirte, la democracia representativa burguesa que deja la Revolución Francesa y la independencia norteamericana era precisamente porque no había los elementos tecnológicos para que todos pudieran tomar las decisiones. Hoy hay grandes avances de la tecnología para que efectivamente las personas, por más pobres e ignorantes que tú planteas son, nosotros decimos, todos tenemos que familiarizarnos. La democracia burguesa. Es la democracia burguesa, no lo digo yo, lo dicen los teóricos, no es una invención mía. No, está chido, ¿no? Bueno, es la burguesía. Bueno, Luis, está bien, está bueno, bien. Déjame decirte. No, chido. Sistema feudal pasamos al sistema de representación burguesa. No es una invención de Alejandro Robles. Yo le quiero preguntar a usted aquí, bueno, Luis, cara, ¿eso le resuelve a usted que lo asaltaron? Que tiene metido a un pariente en la cárcel y no sale. Si vota por los ministros, ya va a salir. ¿Eso se lo resuelve usted? De verdad, escríbame. Pero dígame si eso realmente resuelve. Eso no se aplica. Porque ahí está la democracia burguesa de la Revolución Francesa y la Constitución estadounidense. Oye, a ver, espérame. Vamos a abrir la puerta para que entren los masones. Te faltan los francmasones. Bueno, estamos hablando de los pensamientos y la evolución. Hoy estamos en la democracia. En lo que tú y yo hablamos, Luis, de pensamientos y evolución, están matando gente, diputado. Y por eso estamos planteando muchas... ¿No? Y tú lo que estás planteando es que voten por ministros. A ver, ¿neta? Luis, no dije, si votamos por los ministros se acaban todos los problemas de nuestro país. Eso solo tú. Dijiste que eso lo estás diciendo tú. Ajá. Eso lo estás diciendo tú y yo... Insisto, respeto, no me gusta adjetivar ni satirizar. ¿Cómo no te va a gustar adjetivar si dijiste obradorizar, diputado? Con todo respeto. Bueno, si es obradorizar... Eso no es un adjetivo. No, es un verbo. Reina, tú lo dijiste. Oye, no inventes. Bueno, no me gusta adjetivar, pero inventé y acuñé obradorizar. O sea, no puede haber más adjetivo. Pero tú mismo lo dijiste, eso. No era un adjetivo, era un verbo. Y era para referirme a algo, Luis. No, bueno, tú lo dijiste, no yo. ¿Sí me explico? Es neta. Bueno, yo me asumo obradorista, yo no te estoy diciendo a ti nada, no te estoy adjetivando. No. No, en serio, de verdad, o sea, ni me estoy burlando ni nada. Y yo, pero solo si te digo, yo no dije que si votamos por ministros va a venir la panacea y vamos a vivir la utopía en este país. O sea, eso lo estás diciendo tú, que yo lo dije. ¿Cómo lo hacemos para que venga, no la utopía, para que haya menos muerto, para que haya más justicia en el país? Que haya democracia, esa es la fórmula. ¿De verdad? Por los ministros. Esa es una de muchas más, Luis. ¿Cuáles muchas, son? Muchas más. Es un tema, por eso decía, si siguen así, vamos a convocar un constituyente para que todos los principios que nosotros hemos establecido, bueno, el sistema de pensamiento que se puede sintetizar como obradorismo, se hagan constitución. Eso fue lo que les dije. Es más, vamos a ir más a fondo. Vamos a poner la honestidad como una forma de vida. Porque la corrupción, y eso fue un gran consenso del 2018, sabemos que este país no hubiera tocado el fondo que tocó, que fue prácticamente un Estado fallido, si no hubiese habido esta situación, Luis. O sea, realmente las administraciones fueron tan corruptas, y la corrupción, llegamos a la conclusión de Peña Nieto, ¿no? Que algo que traíamos en la sangre, decía, y que el pueblo lo tenía, que el pueblo era corrupto por naturaleza, y hemos demostrado que no, que hay mucha honestidad de la mayoría de la gente, que la corrupción estaba en los espacios de decisión. ¿Tú no crees que el López Obradorismo se va a desgastar?
¿Puede pasar? Te gusta mucho la teoría y sé que te va a caer en la punta del hígado ejemplo. Pero en la teoría de este siglo, en la teoría de esta época, no en la de donde la luz eléctrica todavía no era una generalización, hay grandes teóricos, particularmente, yo soy fan de uno de ellos, sí, porque soy neoliberal, malo, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero Moisés Naim dice en El fin del poder que el poder en esta época dura muy poco. Hay cambios muy radicales. Hoy día, diputado, ya volteaste a ver España, ¿no? Ve lo que fue a la izquierda. El presidente Sánchez tuvo que convocar elecciones anticipadas porque la izquierda valió cacahuate. Ve lo que pasó con la derecha, luego la izquierda de nueva cuenta en Argentina y parece que las elecciones de fin de año no pintan bien para la izquierda en este país. ¿Vale la pena apostar al López Obradorismo eterno? ¿Al López Obradorismo como si fuera Charles de Gaulle, dijiste tú hace un rato? Charles de Gaulle, sí. Mira, dame oportunidad de exponerte un poco, porque para empezar, nosotros creemos en la democracia participativa. Te decía que es este, que ya podíamos nosotros estar pensando en el uso de las tecnologías para poder poner al servicio de la gente la mayor cantidad de decisiones. Nos encanta la democracia, nos gusta la transparencia, pero no nos gusta la simulación. No nos gustan órganos que simulen, que dan información, no nos gusta órganos que simulen, que hacen elecciones neutras, no nos gustan tribunales que simulan, que dictan justicia. Nosotros no queremos que esta transformación se quede en lo que suele llamarse el gatopardismo, que cambia todo para quedar absolutamente igual. Todo, ¿no? Eso no queremos. Nosotros tenemos ese deseo de que se resuelva este tema. El día a día de la gente, tú lo dijiste muy bien, ¿cómo le vamos a explicar a la persona que ahorita no tiene los recursos necesarios para resolver la salud de su hijo o de su familiar o de su mamá? Eso ¿cómo es lo que vamos nos enchina a nosotros la piel? Pues coincidimos. Por eso en nosotros, algo, diputado. Déjame terminar la expresión. Tenemos muchas iniciativas. Hay que cambiar mucho esta sociedad. Tuvimos décadas de corrupción y tú y yo no pensamos igual. Pero si logramos esta conversación, y por eso nosotros estamos planteando algo. A ver, la idea de los ministros no es mía. La historia constitucional, el derecho comparado, ahí está prevista. ¿No les gusta? A mí sí. Discutámosla. Tenemos un llamado a los juristas que nosotros decimos de la escuela conservadora para debatirlo. Tenemos en el martes, el primer, cuatro martes al hilo nos vamos a invitar. Vamos a invitar a todos estos escépticos de nuestro, y a debatirlo. Bueno. Yo sé que no es la solución inmediata a la necesidad de la vecina. O una del duda, que nos ¿y si viendo? Nos fuéramos a la solución inmediata? Digo, no más por citar, si nos... Sería la imposición de nuestro programa político, Luis. Cosas. Nosotros no tenemos... otra premisa obradorista es vamos a cambiar esto de manera pacífica, democrática, aunque sea lento. Llegó López Obrador hasta el 2018 con esta condición de resistencia civil pacífica. A la señora que le acaban de robar la casa, a quien les acaban de matar a los parientes, la solución es abrir un foro para que ustedes tampoco dije eso, vea. Por eso te digo, entonces, ¿por qué no nos vamos a la inmediata? ¿Cuál es la inmediata? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? La inmediata sería la implementación de nuestro programa inmediato, nuestro programa y pensamiento político. ¿Qué es lo que están haciendo? Darle justicia a los desposeídos. Si no lo han hecho es porque no tienen la mayoría legislativa, pero eso es otra cosa. A ver, ¿pero cuál es la solución inmediata? Así mañana votáramos por los ministros, no habría una solución, diputado. Sí, tú la lo existe. Sabes, yo lo sé. Sí la hay. Mañana votamos no existen, y sacamos a los 11 ministros. ¿Los no votamos? Existen las varitas mágicas, eso sí. Eso sí no lo existe. Ni ¿no funcionaría no más tratar de combatir la impunidad? Y eso tiene que ver con una reforma profunda al Ministerio Público. Al Poder Judicial. Al Ministerio Público. Es un sistema. A la Fiscalía. Es un sistema de justicia. La Fiscalía, Luis, no es el Poder Judicial de la Federación. Es un sistema de justicia, sabes. Luis. Es un y sistema. Y tú lo sabes. Y tú también lo sabes. Estamos hablando del sistema. Y no tiene nada que ver con la elección. Desde la cadena de custodia que implica al policía. Hasta el máximo tribunal. Pero déjame decirte, hay una confusión de las ministras y ministros. Sí son supremos en términos de concepto constitucional, pero la más sagrada y el juzgador más elevado es el pueblo de México. Y si nosotros estamos tomando el camino equivocado,
El pueblo mexiquense este domingo 4 de junio nos la va a cobrar, ¿eh? No, pero ver, si tenemos la razón... Van a ganar, diputados. Ah, bueno, eso no entonces, tenemos, entonces el pueblo está de nuestro lado. Entonces, vamos que ganen una elección no quiere decir que todo el pueblo esté de su lado. De hecho, te soy franco, yo creo que van a ganar el 2024 también. También. El asunto no es ese. El asunto es que quién sabe si el 2030 ganen. Y quién sabe si para 2030 haya todavía un país que gobernar. Y si los muertos que nos herede la siguiente presidenta o presidente sean más de los muertos que heredamos de López Obrador, como fueron más los que López Obrador heredó de Peña Nieto, que a su vez heredó de Calderón. Y yo no voy con políticos, diputado. Cerramos con esto porque se nos termina sí. El tiempo. Pero desde hace al menos 5 sexenios, cada presidente entrega un peor país a su sucesor. Aquí nos da igual. Se rompió. A mí me da igual este. De quién es. No. Sí. No, Luis, diputado, sí. Ahí están los números. Son más muertos. Son más violentos. Tú tienes mucha admiración, prácticamente un fanatismo a tu presidente, a mi presidente es. También. Perfecto, te lo respeto. Pero tienes que aceptar, porque esos son los números, que el presidente López Obrador en materia de seguridad e impartición de justicia entrega un peor país. Y no es su culpa, nada más lo heredó. Como Peña Nieto le fue entregado un país muy malo por Calderón y después lo dio peor a López Obrador. Cada sexenio estamos peor. Luis, dame oportunidad de decirte algo, porque me parece que no debemos dejar pasar estas percepciones. López Obrador termina este, parecía condena para el pueblo de México que... Siempre estábamos felices de que acababa un sexenio, pero llegaba el otro y nos arrepentíamos. Eso cambia ahora. López Obrador llegó y puso el presupuesto al servicio de las mayorías y estamos viendo cómo generar más economía, más recursos. Por eso la importancia de las grandes obras del Estado mexicano, como es el Tren Maya, el Transísmico. Es economía, es cómo vamos a generar riqueza, no nada más cómo repartimos de manera justa la que existe. Que déjame decirte que hoy... Muchas familias, un 70% recibe algún beneficio de manera directa. Es más, acabo de estar en Michoacán, Luis, y me llevé un shock. Bueno. Porque por un lado, déjame te digo, ¿qué sucedió? Me dice una vecina, una señora muy preocupada, me dice, la delincuencia organizada se está llevando a los jóvenes, los está levantando, porque ahora los jóvenes no están optando por el camino de la maldad. Y dije, uy... O sea, se resuelve un tema que hoy que los jóvenes con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no tengan que tomar el camino equivocado, no tengan que emigrar. No, pero permíteme. Pero ahí está este tema, que es un asunto de Estado que tenemos que combatir. Pero no lo vamos a combatir fuego o con combustible, como fue lo que hizo Felipe Calderón. Ojalá lo combata pronto. Hay cambio importante. Hoy entregan un peor país, diputado. Y está bien, y aún así van a ganar. No. Aún así van a ganar. El tema. ¿Cómo crees que vamos a entregar un país y vamos a ganar aún así? Es la aprobación de la gente. Es más, eso ¿por qué tiene el 80% de la aprobación en López Obrador, tiene el 80%, Luis. Tiene el 60%. Que 8 es mucho, de cada 10. Que es mucho, no es el 8 80. De cada 10. Diputado, el 80 no lo tiene en ninguna encuesta seria. Bueno. 60 es muchísimo. 60 es muchísimo, pero 80 no lo tiene. Pero bueno, independientemente, le aprecio mucho al diputado porque no votó, ni yo voté, es plurinominal. Aquí estoy. Pero que ahora quiere que votemos por los ministros, y neta te lo digo de corazón. Y que no hubiera gracias pluris. Gracias por estar. También, Luis, y que no hubiera pluris. O sea, también sería... O sea, que no estuvieras tú. No, yo, es que no votamos por... No es por las personas, son las instituciones, Luis. ¿En serio? Bueno. Te aprecio que bueno, estés, te aprecio que te la avientes así sí. Y te aprecio que sea así no, al de contrario, abierto, yo. Y ojalá que no sea la última. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a usted aquí en Contracara. Bonita noche, descanse, pásela increíble. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.